Bueno, en la asamblea celebrada para donde planteamos las organizaciones presentes allí un paro para necesidades que hemos venido exigiendo durante mucho tiempo. Eso es uno de los acuerdos, las movilizaciones sorpresa, los piquetes, el entierro popular y todo lo que ustedes han visto durante estos días. Eso es para terminar con el llamado del día 7 y esperamos que el pueblo, el comercio y los choferes apoyen este llamado a paro. Las principales demandas incumplidas están el puente de Ugamba, el puente de Atillo, ahí Vista al Valle, Barrio Lindo, Atillo. Señores, la construcción de un local para albergar al cuerpo de bomberos. Eso es necesario en este pueblo de San Francisco de Macorís. El encachado de la calle de aquí, repavimentarla. La construcción de la Plaza de la Cultura, la carretera San Francisco-Río San Juan. Señores, que se dé a conocer los asesinos de nuestro querido Vladimir, que va a cumplir 2 años. Asesinado vilmente y cuando ellos quieren, los investigadores buscan los culpables seguidos. A las autoridades que reflexionen que las movilizaciones van a continuar, la sorpresa, la anunciada y todas protestas que se puedan hacer para que ellos reflexionen y quizás no se pueda llegar al llamado a huelga. Pero nosotros creemos que si no se llega al llamado a huelga deben ser con compromiso concreto de que se inicie de una vez el puente de Ugamba, de que la carretera San Francisco de Macorís y Río San Juan, que se entreguen los terrenos que están ocupando agricultura para que a la UAS y se puedan construir edificios que puedan venir a traer mejores condiciones para los estudiantes. Son muchas las demandas, son muchas las razones por las cuales este pueblo ha asumido esta lucha y está en la calle en el día de hoy y va a continuar hasta tanto no se resuelvan sus problemas.